de 5 mesas, tengo 34 años, mi actividad principalmente en este momento yo soy taxista. Digamos, se puede ver en mi rostro, tengo una cirugía mal hecha en este caso, por una persona que nunca más respondió, pero la problemática en sí se acarrea hace mucho tiempo. Ese es como el motivo, en el fondo, que me trae a estar acá. Yo soy la mamá de Vinco y esto le pasó a Vinco porque es porfiado. Yo le dije que no fuera, que ocupara la medicina de nuestro país, aunque mala, buena, regular, como sea, en nuestro país. Hay que valorar a los médicos que tenemos acá. Y fue a otro país y tuvo las consecuencias que la mamá le dijo. Bueno, yo jugando fútbol tuve una lesión más o menos importante, que en su momento no se notaba mucho y no fue tratada, digamos, en el servicio de urgencia. Esto se acarrió problemas durante años. Y bueno, con el paso de los años se profundizó en un problema. Tomo la decisión de arreglarme esta fractura. Viajo a Argentina, soy estafado en Argentina. Y bueno, ahora de tener un problema, tuve miles de problemas. Esto fue como una bomba atómica en mi vida. Bueno, como ustedes podrán ver, el sol que hay, para mí es difícil manejar y difícil por mi trabajo utilizar lentes. Precisamente, a indicación del cirujano, tengo prohibición de usar lentes pesados porque ya me hizo un corte, una herida importante en la nariz. Bueno, aquí llegamos donde yo trabajo. Acá llegamos al paradero, como todos los días. Y bueno, acá les voy a presentar. Acá está mi viejo, acá está el grupo de trabajo. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, acá les presento a mi viejo. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Acá está la oficina, acá están toda la gente de La Pega. Gente de La Pega, una vez más. Todo acá, como todos los días. Esta es la oficina. Bueno, esta es la oficina. Acá funciona 24 horas. Esto no para. Non stop. Él decidió ir. Nosotros le dijimos, no, que se la acabo. Vaya, aprieto. Como padre, siempre uno es más aprensivo que este, no va a ser ante cualquier dificultad que pudiera haber sido acá en Santiago, estar siempre a la mano, qué sé yo. Y no, decidió hacerlo en Buenos Aires, muchas veces, es cuestión de plata y todo el tema, y lamentablemente salió mal. El día que yo entre al pabellón va a ser empezar, digamos, a hacer las cosas como tendrías que haberlas hecho. Empezar un principio, ¿no? Empezar un principio, un proceso como tendría que haberlo hecho en un comienzo. Y es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad que precisamente el equipo médico me la está dando. Y la vida, en el fondo. Hola, el caso de Vinco Mesa es muy interesante porque nos muestra en detalle qué es lo que hay que hacer para operarse bien. El no operarse en un ambiente controlado y con las condiciones adecuadas o con los médicos correctos es un riesgo muy importante, y vamos a verlo con Vinco. Hola, Vinco. Hola, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo estamos? Tranquilo. Muy muerto susto, ¿no? Más o menos. Ya. El caso de Vinco es bien especial porque en realidad a mí me dio un poco pena su situación. Él ahorró sus lucas y creyó con un error que
cree algún grupo de gente que ir a operarse en Argentina es más barato y a veces mejor. Y creo que no es ni más barato ni mejor. Y el problema es que tuvo una complicación bien atroz, que es una nariz súper desviada, súper, súper desviada. Y yo lo que voy a hacer es tratar de ordenar la casa y dejarlo como una persona absolutamente promedio y normal. Lo que él me decía, y eso es lo importante, es que quiere verse promedio y normal. No es que quiera verse particularmente buen mozo, sino que quiere verse bien nomás. ¿Alguna solicitud extra? No, en particular, el hematoma que está aquí entre medio de los ojos, que es gigante, eso, yo creo que eso, que es demasiado antinatural, eso es lo que hay que solucionar, creo yo. Eso es lo que, digamos, se ve y se siente que no está, digamos, que hay un cuerpo extraño acá dentro. Eso yo creo que es lo principal que hay que solucionar. De acuerdo, vamos a tratar. Vinco, yo no puedo garantizarte el resultado, como tú sabes, pero voy a hacer lo posible. Buenas noches. Yo creo que un pequeño aviso comercial es de altísimo riesgo. Y Vinco lo ha pagado durante un año con gran dolor, aparte de las lucas, que le ha costado como 3 veces haber superado en Chile. Y bien. Hicieron ese tremendo pedazo de cartílago y qué podríamos hacer para mejorar el aspecto de su nariz. Y vamos a usar un pedacito para tratar de reconstruir su dorso. Terminamos el caso Vinco. Yo creo que él es una lección para todos, porque sin duda le salió súper caro hacerse esta cirugía. Le salió lento, molesto, doloroso, en fin. Pero lo bueno es que va a quedar bien. Va a quedar como un joven normal promedio, que es lo que él me pidió. Cuéntame el cambio. Digamos todo bien, hemos hecho los controles y bueno, usted puede ver ahí con mayor detalle los alcances de la cirugía y usted puede ver cómo quedó también. Esto soy ahora, digamos. ¿Te has dado cuenta que hay personas que te ven y te reconocen y no tienen ninguna idea que te hiciste algo en la cara? Ah, no, claro. Claro, indudable que también en el fondo ahora, digamos, se nota un cambio sutil, se nota un cambio, pero yo, digamos, ahora, para la gente que me ve ahora, yo no me he hecho absolutamente nada. Yo me alegro mucho que nos haya ido muy bien. Esto va a seguir evolucionando. Ningún proceso en la nariz hecho con cartílago es absolutamente inerte. Los cartílagos tienden a desviarse un poquito y eso sin duda va a pasar, recuerda que lo que conversamos. Sin embargo, no tengo ninguna duda que va a quedar muy bien y lo que tú querías es volver a tener una nariz normal y que nadie te anda mirando en la cara como una persona
deforme. Claro. Y yo creo que lo logramos extraordinariamente y para el trabajo que tú haces es muy importante. Mi pregunta es, ¿qué le dirías a esas personas que están buscando un especialista en cirugía plástica? Bueno, el llamado es a la conciencia. Yo nunca pensé estar envuelto en una situación de este tipo. Una vez querer hacer las cosas bien, termina haciendo las cosas mal. Finalmente, el llamado también a las personas que finalmente optan muchas veces por ahorrarse algo de dinero, les puede salir mucho peor. En mi caso, a lo mejor también nos va a estar el programa y nos va a estar esta situación para poder subsanar un problema de este tipo. Las personas en el fondo que quieran ahorrar dinero, esta no es la opción. Yo salvé jabonado de una situación que realmente pintaba para mal y que me habría significado a mí costos mucho mayores que haber hecho las cosas bien desde un comienzo. Y tú la sacaste bien barata, porque la complicación tuya es una complicación más bien estética, pero a veces que hay complicaciones de salud que son severas, complicaciones de salud que pueden llevar a casos súper graves. Gracias principalmente, doctor, gracias al equipo médico y bueno, gracias, doctor Vidal.